Bueno. Y estamos delante de una de las casas que pudiera ser una de las casas más baratas de todo Norteamérica, de todos los Estados Unidos. Y ahora mismo la vamos a ver detenidamente. Y estamos hablando de una casa, una casa de dos niveles, de 2.400 square feet, aproximadamente 200 y pico metros, y aparte con cuatro dormitorios que pudieran ser cinco dormitorios y dos baños. Ahora mismo estamos en la cocina. Fíjense en esta cocina. Es una cocina muy grande. La casa en sí está en un estado normal. Tenemos también garaje para dos carros. Ahí está el basement, pero desgraciadamente no vamos a poder ir al basement. Otra vez estamos aquí en la cocina. Estas son las segundas escaleras que suben a la parte de arriba, pero hay otras escaleras que luego subiremos y son las escaleras principales. La casa tiene calefacción central, sistema de aire acondicionado central, moderno, y estas son las escaleras que van para arriba y ahora mismo vamos a subir. Definitivamente esta casa puede ser comprada por el precio de un coche usado. Prácticamente increíble. ¿Y dónde está situada? Está situada en Chicago. Este es el master bedroom, el dormitorio principal. Todavía no me puedo creer que estamos grabando una de las casas más baratas de todo Estados Unidos. Unos $10,000. Y no solo eso, suscríbanse a este canal, porque la semana que viene voy a grabar una casa que es $3,000 en la ciudad de Chicago. Este es otro de los cuartos. La casa tiene cuatro cuartos, dos baños. Uno de los baños tiene chimenea. Este es el segundo baño, el que estamos viendo, pero no sé si han visto el baño de abajo. Tiene chimenea el baño de abajo y es todo una habitación, ese baño. La casa en sí está... Bueno, ¿qué vamos a pedir por $10,000? ¿No? Por $10,000 es el precio de un coche. Estamos hablando de una casa que simplemente si la compras te puedes meter aquí y puedes ahorrarte un montón de dinero en renta. Aparte, la casa esta, las taxas son $2,100 al año. O sea, es una casa, es un deal buenísimo. Para alguien que está rentando, que está en la calle, que en una situación mala, y tiene ese dinero ahorrado, puede poner una oferta aquí, puede llevarse esta casa. Y puede tener una casa buena, donde puede guardar su coche, puede guardar sus cosas y puede vivir. ¿Dónde vas a hacer eso? Posiblemente en ningún país del mundo, solo en Estados Unidos. Otra vez, estamos viendo la cocina. Y podemos ver, este sería el salón. Y en general, la casa está bien. Yo he verificado el techo. El techo de la casa está muy bien. No hay goteras, no hay nada. Este es el porche. Y ahora vamos a ir hacia la parte de al lado para que vean de qué está compuesta esta casa. La casa tiene un siding. El siding es un siding que no lo tienes que por qué cambiar. Es un siding que se puede pintar. Es un siding muy, muy fuerte que no se estropea. Ese siding vale para todo lo largo de la casa y se puede pintar. Otra vez ahora veremos la parte de atrás, el garaje lo vemos allí y la casa es de madera, pero tiene cimientos de bloques, ladrillos, como los vamos a ver. Todo esto es la pintura que está mal, pero detrás de eso hay bloques de ladrillo. Y también quería dejarles saber que esta casa no tiene tasas retrasadas ni tiene embargos, o sea, cuando la compras te dan el título limpio. Si suscriben a estos vídeos van a poder ver las casas que voy a grabar la próxima semana, que van a ser aún más baratas que estas. Hay varias casas que han entrado desde $1,500 hasta $10,000 como esta. Esta pudiera ser la casa más barata de todos los Estados Unidos ahora mismo en la ciudad de Chicago. Saludos otra vez, Santiago Sánchez.